vida está cambiando mucho, todo va muy rápido, y la realidad que vivió Manuel Sanlúcar en sus comienzos o Paco de Lucía es una realidad muy diferente. Ahora, yo cuando empezaba a tocar la guitarra solamente teníamos un aparato para poner discos grandes, que poníamos con una aguja antigua. Para poder escuchar una falseta teníamos que colocar la aguja en el sitio y era muy difícil. Para nosotros escuchar un disco, digamos, de jazz era muy difícil porque los medios de comunicación no estaban tan avanzados, y ahora resulta que la gente joven viven de otra manera, sienten de otra forma y tienen acceso a toda la información de todo el mundo muy rápidamente. La gente puede, sin salir de casa, escuchar a cualquier guitarrista. Entonces, digamos que nos toca la era de la información, ¿no? La gente, pues todo el mundo escucha a todo el mundo coge influencia, y digamos que cada vez se va a hacer más parecido todo, ¿no? Antes estaba más definido lo que era el flamenco, lo que era el jazz, lo que era la música clásica, pero todos estos mundos se están acercando gracias a las nuevas generaciones, y eso hace que los guitarristas de hoy en día estén tocando de otra manera. Encontrar un propio camino, un propio estilo, una propia manera estética de hacer tu propio flamenco es también muy difícil. Cuando un guitarrista, hay que pensar también que la guitarra flamenca es un instrumento, es una disciplina muy joven. Solamente tenemos tres generaciones de guitarristas, tres generaciones o cuatro como mucho, de guitarristas en concierto. Por arriba tenemos a Montoya, tenemos a Niño Ricardo, después viene Paco, Manuel Sanlúcar, después venimos nosotros, ¿no? Nosotros también no tenemos diferenciada lo que es la faceta de compositor o intérprete. Nosotros tenemos que componer bien y tocar bien. Todo eso hace que sea muy difícil. Pero la actitud ante el público, es evidente que el gran público o el público que acude a un concierto, tú, aparte de tocar bien, tienes que transmitir lo que estás haciendo. Se lo tienes que poner fácil al público, ¿no? Porque el público va a ver lo que tú estás haciendo. Y creo que, bueno, aparte que hay que tener carácter, lo que hay que tener es también experiencia y que te guste hacerlo, ¿no? Escuchabas a Pink Floyd, Deep Purple, rock andaluz, y también lo tocabas, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo sí, ha sido sí, el cambio de esto al flamenco? No. Bueno, no es así exactamente. Yo empecé en Jerez, y empecé tocando la guitarra flamenca y empecé acompañando a toda la gente de aquella que vivía en aquella época, como era Tío Gregorio el Borrico, Terremoto de Jerez. Yo he aprendido la esencia del flamenco. Pero claro, yo también era un chaval joven y me interesaban otros estilos de música. Me gustaba Pink Floyd mucho, me sigue gustando, porque había un guitarrista, tienen un guitarrista que toca muy bien, un gran virtuoso. Y siempre he tenido gran interés por buscar artistas, no estilos de música, sino artistas, ¿no? Y si hay un artista que es interesante, que me gusta y toca música brasileña, pues... Y de ahí que mi música haya influencia de muchos sitios. ¿Cuáles son estas influencias hoy? ¿Qué escuchas? Pues mira, yo escucho de todo, por ejemplo, desde música clásica, música contemporánea. Me gusta mucho el jazz, no el jazz, me gusta mucho los músicos, algunos artistas de jazz, ¿no? Me gusta la gente que toca muy bien, ¿no? Y escucho de todo, prácticamente de todo, ¿no? De todo. Lo que pasa es que es muy difícil, que cuando tú te dedicas a la música, te gusta la buena música, pues cada vez es más difícil conseguir obra interesante, ¿no? Thank you.
La guitarra tiene una situación muy difícil, muy difícil. Porque los guitarristas están tocando con un nivel que no es muy accesible para la gran mayoría del público. Tú tienes que entender algo de guitarra, saber algo de guitarra para realmente enterarte de algo. Y entonces lo que ocurre es que ahora mismo estamos en una época que todo el mundo quiere baile flamenco. Entonces la gente de los teatros le cuesta mucho trabajo poner a un concierto de guitarra, porque un concierto de guitarra tú estás sentado, no te mueves, no es más de escuchar, ¿no? Y hay que tener tiempo para escuchar y la gente no tiene tiempo, ¿no? Entonces quieren todo rápido y no quieren pensar, quieren cosas fáciles y espectaculares, ¿no? Por eso el camino de la guitarra es una situación difícil, ¿no? Fácil, pero mucho mejor que antes, pero a la vez también muy difícil.